Muy buenas a todos, al habla Proxy y estamos aquí una vez más en el canal para seguir o bueno, empezar lo que es nuestra lista de reproducción de MikroTik 2.0. He subido un vídeo al canal hace poco y bueno, como comenté, pues íbamos a actualizar lo que es nuestro vídeo de MikroTik a la nueva lista de reproducción de MikroTik 2.0. Vale, entonces vamos a empezar por el principio. Una vez que volvemos otra vez al canal, pues tenemos que volver a sacar nuestro MikroTik, que yo lo tengo aquí, vosotros no lo veis, pero yo lo tengo aquí mi MikroTik, mi Hub Lite de toda la vida. Entonces, como ha pasado tanto tiempo, lo vamos a encender y nos preguntamos, ¿habrá alguna actualización nueva o qué necesito? Porque esto va a ser lo que es el contenido de este vídeo. ¿Qué necesito yo para empezar a usar mi MikroTik, si ya sea un MikroTik antiguo, como es mi caso, o un MikroTik nuevo que no hayamos comprado? ¿Vale? Pues lo primero que tenemos que hacer en un principio es ver si hay algún tipo de actualización antes de empezar a manejar o lo que es a toquetear lo que es nuestro MikroTik. Para eso, lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a ir a la página de MikroTik y vamos a ver si hay algún tipo de actualización. Si esto quiere. Vale. Iba un poco lento. Vale. Voy a quitar el cable. Pues se ha interrumpido. Vale. Perfecto. Pues esta es la página de MikroTik que en otro vídeo ya la he mencionado. Entonces vamos a irnos lo que es a software. ¿Vale? Aquí tenemos varias herramientas. Una es el Winbox. ¿Vale? Que el Winbox es un programa que lo tengo yo aquí instalado. Realmente no se instala, es un ejecutable. Pero este Winbox lo que hace es que nos deja conectarnos a lo que es el MikroTik a través de una interfaz de app. Una app, una interfaz, como tiene muchísimas marcas de switches. Y bueno, es una aplicación para la gestión de lo que es nuestro MikroTik. Luego aquí tenemos el Dude, que eso lo explicaremos más adelante, que es para hacer monitorizaciones y para controlar nuestra red. Y aquí en NetInstall es un programa para actualizar el firmware, para hacer cosas más profundas, por si no podemos hacerlo a través de lo que es del Winbox. ¿Vale? Vamos a lo que vamos, lo primero que tenemos que hacer es descargarnos lo que es el Winbox, dependiendo del sistema operativo que tengamos, si es de 64 o de 32 bits. En este caso, mi sistema operativo es de 64 bits. Me he descargado el de 64 bits. Vosotros, si no sabéis cuál es vuestro sistema operativo, aquí en el Windows 10 le damos a Cortana, buscamos equipos, segundo botón, propiedades. Y aquí te dice que tengo un Windows de 64 bits. ¿Vale? Procesador, sistema operativo 64. ¿Vale? Normalmente casi todos los PCs de hace 5 años son de 64 bits, pero bueno, puede ser que alguien todavía esté con la versión de 32 que os la podéis descargar. Vale, ese sería el primer paso que necesitamos. Segundo paso, una vez que tenemos Winbox, tenemos que mirar las actualizaciones o las actualizaciones de firmware que pueda tener nuestro MikroTik, ¿vale? En este caso yo tengo un Hub Lite. Aquí, como veis, aparece lo que es, no sé si se verá bien, lo voy a hacer un poquito más grande. Aquí aparece una serie de modelos de los que son compatibles con esta versión. Si nos vamos más hacia abajo, ¿ves? Aquí nos va diciendo otros modelos: CCR, RB, la serie 300, la RB la 600. Aquí hay un montón de modelos, la CAP ACC, ta, ta, ta. Aquí aparece un montón de modelos.
Entonces, nosotros tenemos que mirar en la parte trasera de nuestro microtik o donde la hayamos comprado, que normalmente no aparece, y si le damos al control F, nos aparece aquí en el Chrome un buscador y ponemos, en mi caso, que es Hub Lite. Que aquí me dice que Hub Lite Mini o Hub Lite. Entonces, yo tendría que descargarme estos paquetes, ¿vale? La parte de SMIPS. Vamos a hacerlo un poquito más chico, ¿vale? Y aquí tenemos varias versiones. La versión anterior, la estable actual, las betas, que no las recomiendo, a no ser que queráis ver los nuevos cambios que vienen, y las deployment, que son para gente que hace programación y todo esto y quiere mejorar lo que es en sí el sistema. Nosotros en este caso nos vamos a centrar solamente en la estable, ¿vale? Que va a ser la que siempre usemos para actualizar lo que es nuestro microtik, ¿vale? Pues simplemente le tendríamos que dar aquí al disquete y empezaría a bajarse. Como podéis ver, se ha bajado un archivo que es .npk, ¿vale? Que ese es el formato que tiene el firmware de Microtik. Y ya está, ya no necesitaríamos nada más. Luego el segundo paso, ya teniendo lo que es el firmware, el archivo de actualización, lo tenemos aquí, que se puede actualizar también de otra forma, pero esta es la forma más recomendada, que yo recomiendo hacerlo siempre que se pueda. Una vez teniendo lo que es el archivo y teniendo lo que es el Winbox, pues ya pasaríamos a entrar lo que es a la máquina. Tendríamos que conectarle lo que es un cable de Ethernet a lo que es a nuestro portátil, en este caso, o sea, a nuestra sobremesa, un cable de Ethernet, latiguillo normal y corriente que tengáis por ahí suelto por ahí de vuestro operador o que lo compréis en cualquier tienda de informática. Y se lo conectamos a nuestro equipo. Aquí nosotros, yo estoy actualmente conectado por Wi-Fi, ¿vale? Aquí ya me ha cogido lo que es nuestra controladora de Ethernet. Le damos aquí a cambiar las opciones del adaptador y la tenemos conectada, ¿vale? Puede ser que la primera vez, porque yo estuve haciendo algunas pruebas antes de ponerme a hacer el vídeo y tal, puede ser que no lleguéis al equipo. De todas formas, no pasa absolutamente nada. Este sería lo que es el direccionamiento que por defecto, cuando el Microtik está reseteado o lo compráis de fábrica, este es el direccionamiento que trae, que es la subred 88 de la clase C, 192, 168, 881, sería lo que es nuestro Microtik, y nosotros nos tendríamos que poner una dirección IP dentro del rango de barra 24, que serían 254 IP, pues nos podríamos poner la que queramos, pues la 2, la 100, la 200, la que nosotros queramos, menos la 0, menos la 1 y menos la 254, ni la 255, pues la que nosotros quisiéramos, de la 2 a la 250, por ejemplo. Yo en este caso me he puesto la 2. Pero que insisto que no es necesario hacer esto, ¿vale? Esa sería la primera comprobación. Y luego abrimos lo que es el Winbox, que yo en este caso lo tenía abierto, pero bueno, vamos a abrirlo, que lo habíamos descargado, yo ya me lo he movido al escritorio. Le damos doble clic, ¿vale? Y aquí aparecen dos pestañitas, ¿vale? Aparece la de Manager, que son conexiones que ya tienes guardadas, por si tienes varios equipos para tenerla guardada. Y aquí está el neighbor, que son vecinos, ¿vale? Que es lo que el programa detecta dentro de nuestra red, qué equipos Microtik hay, ¿vale? Esta sería un campo, voy a explicar un poco por encima lo que es el programa. Este sería un campo para poner la dirección IP. Esto sería lo que es el usuario, la contraseña, las sesiones que vienen por defecto, las notas que las pone por defecto. Aquí una serie de grupos para lo que hemos dicho antes de manager, para tener administrado por grupo. Esta es la parte de administración, esta es la parte de bla bla. Y esto es el Roam agente,
que es por si nos conectamos por consola. Yo en este caso Hublite no tiene esa posibilidad, tendría que soldarle unas patas a la placa base, que en este caso no lo voy a hacer, y no tengo cable consola. Entonces lo vamos a hacer a través de Mac o lo vamos a hacer a través de IP address. Como veis, aquí está la subred, la 1, es decir, la 88.1, que es lo que he dicho antes. Si vosotros ponéis esa subred bien, si no, por la que tengáis por defecto por vuestro operador, o si vosotros la tenéis que cambiar, este programa lo va a identificar. Si le dais doble clic a la IP, rellena la IP, y si la dais a la parte de la Mac, o un clic nada más, rellena la Mac, o si le dais a la parte de IP address, rellena la IP. Vale, nosotros en este caso nos vamos a conectar por Mac, ¿vale? Y ya está. Y eso mismo. Entonces aquí tendréis que poner lo que es el usuario y la contraseña por defecto es admin vacío. Si lo habéis reseteado de fábrica. Admin vacío. Yo no me acuerdo si le puse algún tipo de contraseña. No se lo he puesto. ¿Vale? Yo, como veis aquí, ya lo actualicé porque estuve haciendo las pruebas para ver si me funcionaba o no. Admin vacío. Y yo ya lo tengo actualizado. Pero bueno, no pasa nada. Voy a ir diciendo los pasos o los métodos que podéis hacer para actualizar lo que es el MikroTik. Teniendo el archivo, ya hemos tenido el archivo, entonces se puede actualizar lo que es el firmware, se puede actualizar de dos maneras. Primera manera, en System, también la gente, antes de hacer, la gente que no lo tenga o que no tenga Winbox o que no le guste lo que es el programa, por defecto, si tú atacas lo que es a la dirección IP del MikroTik, que viene por defecto, que es la 192, 168, 88, como hemos visto antes, 1, que es la por defecto, tiene una consola web que hace lo mismo, es similar al Winbox. Hay gente que le gusta a través de la consola, hay gente que le gusta a través de la aplicación, ya dependiendo de lo que más os guste. Trae prácticamente parecido, casi las mismas cosas. Yo en este caso lo voy a hacer a través de la consola del programa porque, bueno, estoy más acostumbrado, pero que tampoco, eso ya depende de cada uno, ¿vale? Aquí en System, ¿vale? Si nos vamos a. Primero tendríamos que mirar si nuestro MikroTik tuviera lo que es espacio. Que eso se mira en System. System Router Board. No, esto te dice el firmware. Uy, se me ha quedado pillado. Te dice el packages. Aquí en packages es donde tendríamos para hacer lo que es la actualización. Perdón, en files. Que estaba un poco perdido. Aquí en files, aquí te dice que yo tengo 84 megabytes de 16 en uso. Entonces tendríais espacio de sobra para lo que es hacerle la actualización. Si no tuvierais espacio, pues tendríais que desde aquí ir borrando hasta que tuvierais espacio, porque este es un modelo más antiguo que tiene poco almacenamiento. Y si no, tendríais que conectaros a través del SSH o tendríais que hacerlo a través del FTP. Pero bueno, no va a ser el contenido de este vídeo por ahora. Vale. Entonces tendríais que coger el archivo y subirle el archivo de que no hemos descargado. Que en este caso yo lo tengo en descarga. Routeros CIMIC 4.6.46.5.nkp. Lo abrimos y se lo subimos al MikroTik. Esa sería la opción número. Esa sería una de las opciones para poder actualizarlo. Vamos a esperar a que se suba. Y de mientras vamos a hacer la opción. Ah, mira, ya está casi terminando.
Ya le queda poco. Normalmente son pocos megas, pero estos dispositivos pues no tienen mucho almacenamiento, entonces pues bueno, tenemos que ir jugando un poco con eso porque ya se me ha subido. Bueno, ahora se sale y ahora se vuelve a reconectar otra vez. Entonces, si no, le damos aquí a reconect. Vale, y ya lo tendríamos aquí lo que es el archivo. Vale, pues una vez que tengamos aquí el archivo, lo único que tendríamos que hacer es venirnos aquí a System, Router Board, Upgrade. Le damos a Upgrade, busca el archivo que tenemos en File y te lo instala y te lo actualiza a la nueva versión. Yo en este caso no lo voy a hacer porque ya lo tengo actualizado. Lo tengo a la 6.46.5, que es la última de este dispositivo. Y ya está. La otra opción que habría, yo voy a borrar esto porque ya no lo necesito. Y voy a limpiar un poco de espacio. La otra opción sería en paquetes. Como hemos visto antes, System. Paquetes. Se te abre esta ventanita. Le da aquí a Check for Updates. Buscamos, como hemos visto antes, en la página web. Hemos visto antes en la página web que estaba la long term, la estable, la testing y la deployment. Nosotros nos vamos a quedar con la estable. Le damos aquí a estable. Check for Updates. Y te dice que no puede resolver la DNS porque este equipo actualmente no está conectado a ninguna wifi y no está conectado a internet. Entonces, para solucionar este tema, podríais conectarlo a la wifi, que eso será otro vídeo, no lo voy a hacer ahora, y o si no, conectarle lo que es un cable de Ethernet de vuestro router, de vuestra compañía, a este router. Entonces ya cogería internet, buscaría y directamente a un asistente que le tenéis que dar a OK. Él se pone a instalarlo y lo actualiza solo. Pues esos serían los dos métodos para actualizar lo que es nuestro router board a la nueva versión. ¿Cuál es el más cómodo? El más cómodo es hacerlo desde como lo he hecho yo, bajándote el archivo. Pero si es muy complicado para vosotros o no tenéis ganas, pues directamente le conectáis un cable de internet a vuestro router en paquetes Check for Updates, lo buscáis, busca la actualización y busca lo que es la actualización, ya sale de internet y bueno, si hay alguna actualización nueva, pues la instala, y si no hay ninguna actualización nueva, pues no la instala. Pues directamente estaría a cuenta. Luego también lo podéis hacer a través de la consola web, del WebFin, que sería prácticamente lo mismo. Sería aquí en System, auto-upgrade, le daríais aquí a, perdón, auto-upgrade no sería, sería en la misma parte donde lo hemos hecho antes, que sería aquí en paquetes, System, paquetes, Check for Updates, y hace lo mismo. Check for Updates, me va a decir que no encuentra lo de la DNS. Pero en este caso, si tuviera el equipo internet, pues buscaría la versión. A mí me diría que estaría ya en la última versión y no me la actualizaría. La gente que tuviera este mismo modelo en una versión anterior, pues buscaría la versión, le daría a aceptar y lo actualiza. Pues bueno, pues esto sería todo lo que es en el vídeo de cómo actualizar nuestro MikroTik a la nueva versión para ya poder empezar a trabajar en vídeos posteriores con nuestro dispositivo MikroTik. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta luego.